Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, depende de dónde nos vean, porque ya saben que Adiblog se ve por donde quiera. Pero el día de hoy espero que los amigos de Cuautitlán y alrededores me vean, y ya saben que aquí en esta plataforma, pues ¿qué tenemos? Que tenemos puras cosas productivas, bonitas y ricas, sabrosas, desde la música, el contenido y todo. Y miren, estoy aquí, se puede decir que muy cerca del suburbano. Esto es aquí en Cuautitlán, Estado de México, porque vine a visitar unos amigos que tienen una carnicería. Ahí pueden ver nada más, aquí está la entrada, para que ustedes puedan ubicar, puedan saber en dónde está ubicada. Está muy cerca, está muy céntrica, y aparte de todo, ahorita les voy a decir qué más beneficios hay. Vamos a pasar, quería que vieran la ubicación y ahorita van a conocer un poquito el lugar. Aquí el que vayan viendo la entrada, pues vamos a conocer es el interior de este lugar. Como pueden ver también afuera, como les comentaba, también tienen lo que son tacos, tienen todo esto, muchísimos estos cortes. Les voy a presentar a alguien que nos va a informar qué tienen, qué hacen, porque pueden ustedes observar que no es una carnicería común y corriente, no es la que siempre tiene la cabecita de cochino. ¿Verdad, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Javier. Nos invitamos aquí a su carnicería, el Mesón de Cuautitlán, donde le ofrecemos carne selecta, cortes como ribeye, New York, tibón y básicos que son bistec de ternera, bistec de res, bistec de puerco, arrachera, chistorra, y asimismo también preparamos los mismos tacos de arrachera, chistorra, chorizo argentino, aguja norteña. El precio ahorita de los tacos está en 30 y precios accesibles como el bistec de puerco, 115, el bistec de res, 195, igual la molida de res, 195, y los básicos. Estamos aquí, los esperamos de lunes a domingo. Ahí está toda la información para que no estén de preguntones. No, bueno, yo sí voy a estar de preguntona, lo siento, Carlos, pero sí, claro. Yo quiero que me digas, el servicio es nada más para aquí, para el lugar. ¿Te pueden hacer pedidos a dónde o qué es lo que pueden, cómo pueden obtener tus servicios, aparte sí, de que vengan aquí en físico? Ok, sí, se puede hacer servicio a domicilio. Ok. Nada más la compra mínima sería de 200 pesos en adelante. No tiene costo alguno, igual de lo mismo de los tacos, igual también se les lleva ya los tacos preparados a domicilio. Ok, a ver, cuéntame, ¿en qué radio de se puede decir de la comunidad se mueven para hacer lo que es la entrega a domicilio? Pues prácticamente todo Coitlán, Romeo Rubio, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Abarcamos todo lo que es el radio de Coitlán. Ah, entonces ya saben, mis amigos, mis vecinos, todos los que viven cerquita de Cuautitlán, pues pueden pedir. Ahorita vamos a dejar los números, van a aparecer en pantalla el número al cual pueden hacer su pedido y les pueden llevar. También yo estaba viendo que tienen lo que son precios de mayoreo, ¿verdad? Ajá, sí, tenemos precios de mayoreo para taqueros, fondas. Ajá, okay. Arriba de los 4 kilos les puede dar precios de mayoreo, sin ningún problema. Ah, exactamente, es algo yo creo que es muy interesante, porque al final de cuentas hay personas que se van muy lejos a surtir, entonces es un beneficio súper grande, porque aparte se lo pueden llevar y pueden obtener un buen precio aquí con ustedes, y aparte la calidad, porque la carne, déjenme les cuento, yo ya me tocó probar, está muy rica, muy fresca, que es también lo que se busca, ¿no? Sí, claro, servicios accesibles, igual, servicio a domicilio y carne fresca. Perfecto, de buena calidad. Y otro dato muy importante, el pago, ¿nada más manejan en efectivo o también manejan con tarjeta? No, también con tarjeta, y más adelante se pueden hacer transferencias. Ah, perfecto. ¿Cualquier tarjeta aceptan? Sí, también American Express. Ok, porque voy a venir con la de las tortillas, okay, y la del Coppel. A ver si me la aceptas. Sí, claro. Sí, porque luego es medio complicado, ¿no? Hay gente que no ocupa mucho lo que es efectivo. Entonces, si quieren, también pueden, y aquí les van a aceptar. Claro, aquí los esperamos. Pago. Pues, híjole, muchísimas gracias. No, mira, gracias a ti. Voy a dar la vuelta a la cámara, okay, porque quiero que vean un poquito de lo que son en el mostrador, y puedan ustedes observar lo que estábamos comentando, que son carne fresca, y aparte, pues de que se ve bien, no solo es de que se vea, ¿verdad? Sabe rica.
¿De dónde la carne que ustedes obtienen, que ustedes traen, que ustedes venden, es nacional? Manejamos tres tipos, la de Monterrey, okay. San Luis Potosí y Canadá. Ay, o sea que también de, sí, de importación traen. Sí, nuestros proveedores nos traen. Ajá, nos traen. Wow. Y aparte de eso, por decir un ejemplo, la de Canadá, ¿qué costo tiene? Dame un ejemplo. No, todo tiene el mismo precio. Todo tiene el mismo precio. Oye, eso es importante y aparte es algo que no cualquiera lo maneja de esa manera, ¿no? Sí, no, de San Luis Potosí, Monterrey y Canadá. Ah, pues todavía más interesante. Sí, cualquier corte, ribeye, New York, picaña, asado de tira, cualquier corte también se puede pedir un corte. Ah, maravilloso. Entonces ya saben, por favor, aquí, y vean algo que te va a dar risa, pero yo estoy viendo que aquí la carne, ¿esa es carne al pastor? Ajá, carne al pastor. Que ajá. Sí tiene piña, muchachos, porque ajá. Aquí en las carnicerías ya ninguna carne al pastor tiene cebolla, piña, ¿no? Y ya no tiene nada, ya nada más es el sabor, sí, realmente de la carne al pastor, pero ya no tiene prácticamente piña, ya no tiene nada. Pero pues ya vieron, para que ustedes vengan y puedan aquí. Es más, si quieren pueden venir a comer, está muy a gusto aquí afuera, también para que ustedes puedan venir a consumir aquí. Ya les mostré la ubicación. Les decía que está enfrente. Al lado del tren suburbano, ajá. Está el puente y están enfrente. Ajá. ¿Tienen redes sociales? Sí, ajá. Es el Mesón de Cotitlán. Es para el Facebook. Y pues el WhatsApp es igual, el Mesón de Cotitlán. Perfecto. Y por favor vengan y digan que vienen de parte de Adi Vlogs, y aunque sea le dan un zape de cortesía. No es cierto. Sí, sí, sí. No, digan que vienen recomendados, tengan alguna promoción del día, sí, claro, ¿verdad? Claro. Por favor, los invitamos a que vengan porque en verdad que está bonito el lugar. Yo le voy a dar aquí, les voy a mostrar un poquito. Está muy a gusto, como les decía, aquí se pueden venir a sentar muy a gusto, y aparte de todo, que está el ambiente bonito, está muy, muy familiar, y pueden venirse a echar un taquito, o bien pueden venir a comprar su carne, y si no, que te pidan, ¿verdad, amigo? Claro, claro, sin problema. Así, por favor, no se les olvide dónde estamos. Y bueno, chicos y chicas, ya conocieron el Mesón de Cuautitlán, esta boutique de carnes. ¿Que por qué boutique? Simple y sencillamente por la manera en que está diseñada y que está exhibiendo los productos de una manera muy rica y muy limpia, muy diferente. Todo usted no se deje llevar por la impresión, no va a creer que porque se ve un lugar fresa es muy carísimo. Está buenísimo, tienen unos costos súper accesibles, lo mejor de todo que se lo llevan hasta su hogar. Y bien, también si usted quiere puede hacer pago con tarjeta, le aceptan todas las tarjetas, tiene muchos beneficios, ya saben en dónde están. Aquí los esperamos, muchas gracias. Cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien y nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.